En el año de 1954, en asocio de su hermana Delia Zapata Olivella, realizaron una travesía por algunos pueblos y ciudades de Colombia, con el propósito de mostrar el folclore colombiano, pero antes habían ido a pueblos, a lugares en donde estaban los músicos para traerlos aquí a Bogotá y desde aquí emprender una correría que él nos va a recordar en este momento. Yo no conocía a Antonio Fernández desde el punto de vista de su valor, su entereza, su comprensión, su inteligencia, su capacidad recursiva frente a los elementos extraños que iba afrontando en la medida en que nos fuimos comprometiendo en una aventura que cada vez más se alargaba y recorría territorios que nunca habíamos pensado, como fue el caso de haber estado en Francia, de haber estado en Checoslovaquia, de haber estado en Alemania, de haber estado en la Unión Soviética, de haber estado en China y posteriormente haber regresado de China a España. Después de todo ese largo recorrido fue cuando yo me di cuenta no solamente del valor cultural que tenía a su favor Antonio Fernández para desafiar todos esos mundos que fueron descubierto en forma de una aventura en la cual no teníamos asegurado muchas veces la comida o dónde dormir. Antonio Fernández se fue creciendo ante mí. Se fue creciendo ante mí hasta el grado de que se convirtió en el baluarte en el cual yo descansaba toda mi angustia, o que descansábamos, porque igualmente lo hacía Delia, no solamente en la sobrevivencia de esas circunstancias que no esperábamos, sino en cómo darle ánimo a estos compañeros, 14 miembros de esa expedición, todos campesinos, todos arrancados de su tierra, arrancados de sus padres, arrancados de sus mujeres, arrancados de sus hijos, y que no teníamos más norte que el valor que pudiéramos nosotros asumir, dándoles confianza en que el día de mañana iba a ser mejor que el que se estaba viviendo. Bueno, mira, nosotros en el grupo no teníamos esa concepción de grupo folclórico particular, sino que formábamos una sola familia. La familia que llamábamos las danzas folclóricas colombianas de Delia Zapata Olivella. Y allí no había frontera. El gaitero tenía que bailar cuando era necesario bailar. El tamborero tenía que tocar la flauta cuando era necesario tocar la caña de millo o tocar las gaitas. Tuvimos un acordeón, pero el acordeonero con el cual nosotros pensábamos hacer la gira, a última hora se arrepintió. Le había nacido un hijo, etcétera, a Colacho Mendoza, de tal manera que perdimos la oportunidad de tener un acordeón en el grupo, que ya eso se había ensayado. Eso se superó por Juan Lara, que con sus gaitas, con su clarín de guerra caribe, que son las gaitas, pudo reemplazar las canciones en donde tradicionalmente se cantaba, se tocaban, se acompañaban con acordeón. Don Antonio Fernández improvisaba, componía, cantaba coplas, era un gran depositario de la herencia española, hasta el grado de que en Europa, cuando llegamos a España,
los musicólogos españoles, los literatos españoles, se quedaban sorprendidos de la maestría con que él manejaba la improvisación de una décima. Y es que cuando estábamos en Francia, vivíamos en el barrio latino, y Juancho Lara se salió del barrio y se sintió perdido. Pues, naturalmente, ellos no sabían ni leer ni escribir, y menos entender el francés ni nada. Y se paró en una esquina y entonces se quitaba el sombrero y decía: yo soy de Delia Zapata. Como extendía el sombrero, la gente le echaba francos en el sombrero. Cuando nos dimos cuenta de que él no aparecía, mandamos a los muchachos del grupo, a los más jóvenes, a que fueran a buscarlo hasta que lo encontraron. Bueno, muy emocionado con su... Y apenas llegó donde estaba yo, me abrazaba y me decía: fíjese, Yeyita, apenas decía que yo era suyo, enseguida me daban franco. Eso es un producto de 4 años de investigación de Delia para hacer un grupo folclórico de la costa atlántica. De hacer un grupo integrado, nacional, que fuera capaz de bailar todas las bailes de Colombia. Así como tú dices, nada de fraccionar el folclore colombiano, que eso es de la... Esto es mío porque es la costa del Pacífico, esto es mío porque es el... Todo eso es colombiano. Y así se llamaba el conjunto, grupo de danzas folclóricas colombianas. Y entonces allí todos tenían que bailar todas. No era que yo soy de la costa atlántica y yo bailo la cumbia, tú eres del Pacífico, yo hablo el cumulado. Me interesa el fenómeno por el cual el hombre es capaz de crear literatura, pero también de crear cualquier otro de los valores de la cultura, no es exclusivamente ese. Y desde luego allí estoy sentado. La fisiología para mí hoy en día como médico me da más respuestas a todos los conceptos literarios que los que yo pueda recibir a través de un libro, etc. Por eso yo admiro mucho una respuesta que dio el maestro Borges cuando nos visitó aquí en Bogotá. Alguien que le preguntó: maestro, ¿y usted qué está leyendo ahora? Él estaba ciego, etc. Y respondió: ¿cómo voy yo a ponerme a estar leyendo a otros autores cuando todavía no puedo encontrar la manera de escribir todo lo que me está dictando mi memoria? Entonces, la literatura, pues, es para mí un elemento muy importante, pero ligado a un fenómeno fisiológico. Para mí Bogotá no era el cerro de Monserrate, Bogotá no eran los estadios donde se iba a jugar, etc. Para mí Bogotá era la calle 10, la calle de los miserables, lo que hoy en día pudiéramos decir la calle del cartucho, la calle de las prostitutas, la calle de los arreadores con su zorra, la calle de los verdureros. Esa calle la recorría diariamente de una pensión que estaba en la calle 11 para bajar y llegar a la Facultad de Medicina, para salir de allí al hospital, para llegar a un manicomio que quedaba por ahí cerca. Ese era mi contexto. Y ese es el contexto que yo comencé a expresar en el momento en que me sentí capaz de estar mirando las cosas que me interesaban desde un punto de vista literario. A esta connotación específica para identificarme, y a mí en la Facultad de Medicina nadie me dijo Manuel, sino me decía el negro Manuel, el negro Zapata, ya me fue dando una connotación que me permitió tratar de entender a qué se debían estas causas. Y esto ha sido un trajinar de todo mi formación intelectual, de mis conocimientos científicos, etcétera, de encontrar esa identidad de una raza con todas las razas del mundo. Yo creo que de ahí es donde viene, pues, esa visión en Changó, el Gran Puta. Es una novela, como ustedes han podido haberla leído, en donde está la epopeya, la mayor epopeya importante que haya vivido la humanidad,
en el sentido de 100 o más millones de africanos sacados de su tierra, llevados a un continente extraño, y que eso no hubiese tenido un escritor, no hubiese tenido a un Homero, y no hubiera tenido un Dante. Eso me sorprendía a mí, y en cuando sabía que no iba a llegar a la altura de un Homero, de un Dante, me propuse escribir la historia del negro para contar a través de la historia del negro, no el dolor de la esclavitud, sino la lucha por la libertad, la lucha por la vida de ese africano para poder sobrevivir en un medio adverso, afirmando su condición de ser humano, no de ser negro. A mí no es nada que me entusiasme que me digan que yo soy el adalí de la negritud. Yo sé que yo soy un triétnico. Yo sé que no me puedo connotar como negro, ni como indio, ni como español, sino en su totalidad, como un descendiente de la especie humana africana, que es la misma que le ha dado origen al blanco, al indio y al blanco en cualquier otra parte del mundo. Yo me he preguntado que cómo es posible que se hable de que los africanos en América aparecen en el momento en que el conquistador los trae para realizar su explotación de un continente desconocido, y en donde no podía echar mano en forma agresiva contra el indígena porque había habido una prohibición de parte de la reina católica, doña Isabel, de que a sus siervos se les esclavizara. En estas circunstancias, de pronto, el africano es traído acá y comienza a contarse la historia de África, aquí los descendientes mestizos de españoles, la historia de África o de los africanos aquí en América en el momento en que llegan traídos por los conquistadores. Pero ¿y qué hubo de la historia milenaria de África? ¿Qué hubo de esa placenta que se llamó la Mesopotamia, donde todas las culturas del mundo civilizado en ese momento habían tenido su origen? ¿Y por qué hoy en día no conozco ningún texto, ningún autor que se atreva ni siquiera a sugerir que también las culturas aztecas, la cultura maya, la incaica, la nazca, la de cualquier pueblo americano, es tan vieja como cualquiera de las culturas que florecieron y se desprendieron de la gran placenta de la Mesopotamia? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que nosotros no asociemos las pirámides de Egipto con las pirámides de Teotihuacán? ¿Cómo es posible que nosotros estemos hablando de que ha habido un gran desarrollo de la arquitectura o de la escultura, etcétera, en Grecia, en Roma, en otras partes del mundo, cuando nosotros también tenemos un pasado milenario de escultura y milenario de construcción? Pero explíqueme usted ese parentesco entre las pirámides de Egipto y las pirámides de Teotihuacán, por fuera de la genética, ¿cómo se lo explica usted? Y ahí pues comenzaron los silencios, pero son silencios interesados en continuar manteniendo la idea de que África es un pueblo que no ha desarrollado por sí mismo una cultura como la desarrollaron todos los pueblos que, como el propio Egipto, habían estado en la Mesopotamia. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Eso de los dichos por los palenqueros está expresando el por qué ellos se jugaron de donde se jugaron y se metieron en la roquera y posteriormente buscaron sus palenques, porque la rebeldía que ellos tenían era tal. Yo quiero que esto lo graben, que no se les vaya a olvidar, para evitar que está repitiendo la palabra negro y la palabra esclavo, que no podemos dejarlo de mencionar por el influjo que tenemos de los colonizadores y de los traficantes. Que aquí a la América, en 400 años de tráfico
africanos, traídos los africanos para ser aquí esclavizados. No hay ningún historiador que diga que llegó un solo africano sin cadenas. Y para muchos de nosotros consideramos que ese es un símbolo de sumisión y de indignidad, ¿no? Un africano con cadenas, etc. Y es todo lo contrario. Es el símbolo que aquí no llegó ningún africano que hubiese aceptado esta condición de esclavizado a la cual fueron sometidos. Y que siempre, hasta donde pudieron, nos mantuvieron encadenados para que no se fugaran. Nos mantenían encadenados en Cartagena, en donde había minas, etcétera, para que no se fugaran. En la finca de pastorea los tenían encadenados para que no se fugaran. Porque al negro que le quitaban las cadenas, o al negro que se podría quitar las cadenas, el negro no lo volverían a ver más, ¿no? Claro. Los que quieren, con Bolívar y con todos estos movimientos, luchas de independencia, considerar que ellos eran los predicadores de la libertad, en realidad, de verdad, ellos fueron y son los predicadores de la independencia de estas colonias, de las colonias españolas, pero no de la libertad. ¿Por qué? Porque aquí, cuando se construyeron las repúblicas, que son Simón Bolívar y otros generales, los San Martín, etc., en vez de darle la libertad a los soldados que los acompañaron en la lucha por la independencia, los africanos que estuvieron con ellos, crearon todas las repúblicas que se crearon acá con el régimen de esclavitud. Son repúblicas esclavistas. Y por eso hoy en día tenemos lo que tenemos encima. Esos que se sienten herederos de España porque tienen los ojos azules, etc., son más esclavistas que lo que pudieron haber existido en la época de la propia esclavitud. Thank you.